Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Vasos de barro. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3 al 7. Leyendo esta parte de la segunda carta de Pablo a los Corintios, y casi de forma automática, vino a mi mente la historia que encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, versos 9 al 23. En este pasaje encontramos cómo Gedeón vence a los madianitas empleando unas trompetas, unos cántaros y dentro de los cántaros unas teas encendidas. Creo que la práctica totalidad de quienes lean o escuchen este pequeño pensamiento conocerán esta historia. Pero si no es así, si no la has leído o no la recuerdas, podemos repasarla a grosso modo. Los madianitas acosaban continuamente al pueblo de Israel secuestrando a sus mujeres e hijos y robando sus alimentos, su ganado y sus bienes, lo cual acabó empujando a los israelitas a vivir escondidos en cuevas. En este contexto es donde aparece Gedeón y donde es llamado por Dios para librar a su pueblo de los invasores y de su acoso. Dios lleva a Gedeón hasta el campamento de sus enemigos, que era en extremo grande, y sus camellos innumerables, así lo relata la Biblia. Y es allí que Dios le revela que los entregará en sus manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: «Miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón». Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaron y gritaron: «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Libro de los Jueces, capítulo 7,
versos 16, 18, 20 y 21. En esta historia son los madianitas. Pero como comentábamos hace un momento, hoy día son muchos los acosadores de nuestra vida. La soledad, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, los miedos o las inseguridades, entre otros muchos. Pero también, y con mayor poder de destrucción que los anteriores, el pecado y sus consecuencias. Todo un reino de tinieblas en el que nos vimos sumidos hasta que el Evangelio de Jesucristo y su luz cambió radicalmente nuestras vidas, trayendo a nuestro ser una nueva naturaleza. Ante el dominio de los madianitas, el pueblo de Israel se vio empujado a vivir escondido en cuevas ante el constante acoso al que estaban sometidos. ¿Dónde estabas escondido tú cuando la luz de Cristo iluminó tu vida y trajo la liberación a tu alma? ¿Estabas en una cueva de rencor y la amargura? ¿O tal vez en la cueva de las drogas y el alcoholismo? Es posible que en la cueva de la soledad y la depresión, o tal vez estabas escondido en la cueva más popular, la de la vanidad. La verdad es que poco importa en cuál de todas las cuevas que esta sociedad enferma de pecado ha dispuesto para cada cual, para que cada uno se esconda de acuerdo a sus miedos, gigantes o fantasmas. Todo hombre vive sepultado bajo el peso de su pecado y en la profunda oscuridad de su vergüenza. ¿Y por qué digo que importa poco? Porque da igual lo profundo que pretendas esconderte del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Nadie puede esconderse. La universalidad de la obra de la cruz abarca toda la creación, y como dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio en los versos 4 y 5, al presentarnos a Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La historia de la liberación que llevó a cabo Gedeón con sus 300 hombres es un precioso ejemplo de nuestra labor como cristianos, como militantes del ejército de Dios. Es el propio apóstol Pablo quien en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5, nos dice: «Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Convivimos entre miles de personas que todavía no han conocido el precioso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Personas ante las cuales aún no les ha resplandecido la luz de Cristo, ni han sido iluminadas por su palabra de verdad. Y ese, y no otro, es nuestro cometido como cristianos en esta tierra: llevar el precioso mensaje de salvación a toda criatura, para que Jesucristo, la luz de este mundo, resplandezca también en sus vidas como lo hizo en las nuestras. Algo por lo que siempre estaremos agradecidos a los siervos de Dios que nos precedieron, hombres y mujeres que antes que nosotros militaron en los ejércitos del Dios vivo. Pero como también dice Pablo, no somos más que débiles vasos de barro, pero que en nuestros corazones albergamos la preciosa luz que es Cristo Jesús. Por esto hoy quisiera animarte a no desfallecer en el precioso ministerio que cada cristiano tiene en esta vida: proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dando a conocer las buenas nuevas del mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo que cambió nuestros corazones, dándonos una nueva naturaleza. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.